El secretario de la SCT del gobierno federal, Gerardo Ruiz, anunció la construcción del puerto de Tuxpan con una inversión cercana a los 400 millones de dólares. Asimismo destacó todos los proyectos a realizarse en Puebla y en el país en beneficio de los mexicanos. Fue iniciar la obra del nuevo puerto de Tuxpan, que se inició su construcción en estas dos semanas y que se concluirá en dos años más. Puerto que lleva una inversión de 400 millones de dólares, alrededor de 5 mil y fracción de millones de pesos, y que será muy importante para toda esta región por la cercanía, por la conectividad que esta nueva autopista le dará a Puebla y a la zona centro del país con este puerto. Para Telefórmula Puebla informó Diana López Díaz.